El municipal va a estar acompañado por el doctor Marcelo Castro también para abordar diferentes temas inherentes a la ciudad de San Pedro de Jujuy, por supuesto hablando también de lo que tiene que ver con este marco, ¿no?, de la pandemia mundial y cómo estamos en este momento aquí en la ciudad de San Pedro de Jujuy. Escuchamos entonces al intendente municipal, el doctor Julio César Bravo. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por venir. Primer tema que vamos a abordar es el tema de los nuevos casos positivos de COVID que tenemos en nuestra ciudad. Anoche ya se había hecho público que teníamos el caso positivo de un personal policial y durante la mañana también ya se ha hecho público. Durante esta mañana se ha hecho público otros dos casos. Se trata de otro personal policial y de un personal de la salud. Es decir, que estos tres nuevos casos, primero de ellos se trata de un personal policial que forma parte de la plana mayor de la unidad regional 2. Ese es un caso que nos preocupa, ya que su árbol de contactos, que se está trabajando en ello, es muy amplio y ha traído como consecuencia que gran parte de la plana mayor de la policía de la Unidad Regional 2 se esté en este momento en cuarentena hasta recibir las disposiciones que sobre ellos tomen las autoridades de salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Jujuy. Segundo caso del policía, ya se trata de un personal de rango inferior con un árbol de contacto mucho más reducido, que también entendemos este caso está controlado. Y el caso del personal de salud, se trata de una médica que no prestaba servicios en la clínica Avenida. Ella presumiblemente puede haber contraído, se puede haber contagiado porque prestaba servicios en una clínica de Ciudad Perico. Así que ahí estaríamos, se estaría determinando cuál ha sido el origen del contacto. No así en el caso de los dos policías. Esto nos lleva a reflexionar, primero, a seguir insistiendo que nuestra comunidad debe extremar las medidas de prevención, el uso del barbijo, fundamentalmente dentro de los lugares de trabajo, porque si uno, más allá que es evidente, como ya lo hemos señalado, que el virus está circulando en nuestra ciudad, si tomamos las precauciones de andar con barbijo permanentemente afuera de nuestro hogar, dentro de nuestros lugares de trabajo, si respetamos el uso de alcohol en gel, lavado de manos, el distanciamiento social, entonces se reducen muchísimo las posibilidades de contagio. Lógicamente, la aparición de estos nuevos casos hace que reine la incertidumbre en la ciudad, dentro del personal policial también. Ustedes recordarán, la totalidad del personal policial había sido testeado días anteriores con resultados negativos, pero esto va variando, sin lugar a duda. Entonces, yo lo que pido es que vamos primero a asegurarnos, seguir trabajando con las fuentes oficiales, que es el COE San Pedro. Esa es la fuente oficial de información, porque uno ya va escuchando distintos comentarios de distintos policías que ya dicen han aparecido con síntomas, etcétera, etcétera, lo cual es lógico, porque a uno le entra temor e inmediatamente uno cree ya que ya le duele la cabeza, que ya tiene los ojos llorosos, etcétera, etcétera. Entonces hay que llevar tranquilidad. Las medidas que hay que tomarse, que había que tomar, ya se están tomando, pero reitero, nos obliga la situación reinante
a extremar las medidas de prevención. El gobernador también lo ha dicho anoche, reiteramos para la semana que viene, que se celebra el Día del Amigo, vamos a ver cómo, pero expresamente vamos a prohibir las reuniones. Y especialmente en los lugares de confiterías, etcétera, vamos a hacer que se respete a rajatabla este tema. Tenemos que tomar conciencia que en las reuniones, incluidas las reuniones familiares, se puede producir el contagio. Y reitero, está el virus en San Pedro. Nuestro objetivo tiene que ser evitar llegar a una situación como la que está atravesando nuestro hermano de Libertador, que es donde tenemos el peor brote de coronavirus en la provincia de Jujuy, y ello, para que logremos ese objetivo, depende, yo diría, pura y exclusivamente de nosotros, de los ciudadanos. Nosotros desde el municipio estamos extremando las medidas de precaución con nuestros empleados en cada una de las áreas que tiene el municipio, así que lo mismo tiene que hacer cada uno de los ciudadanos en San Pedro. Se está controlando el tema de la terminación del documento, eso sigue vigente, y se están haciendo actas de infracción. La policía de la provincia es la que está controlando este tema. Debemos evitar la gran circulación de personas y el hecho de que se amontone la gente. Ya es por todo sabido, por eso digo, depende exclusivamente de nosotros. Ante estos nuevos casos que hemos tenido, nosotros pensábamos con nuestros secretarios que podíamos ir permitiendo mayores actividades deportivas, paramos la pelota, nos tranquilizamos. Acabo de hablar con el ministro de Producción, me está enviando el informe de quiénes son los comerciantes, dueños de gimnasios que ya están recibiendo la ayuda económica por parte del gobierno de la provincia, porque le he dado instrucciones a mis funcionarios para que se muevan y activen que esa ayuda del gobierno de la provincia le llegue a los sanpedreños que la han solicitado, pero razones de salud pública hacen que nosotros nos tranquilicemos. Sabemos que Valpará ayer ha autorizado la apertura de los gimnasios, no nos parece adecuado, pero es una decisión autónoma del gobierno de la municipalidad de Valpará. Nosotros vamos a esperar los resultados de los análisis que se han hecho anoche, casi 60 hisopados se han hecho, de los cuales tenemos la mitad los resultados, pero durante el día de hoy, tarde, noche, vamos a tener el resultado de otra gente. Así que, reitero, vamos a esperar un poquito, quizás en las próximas 48 horas para el fin de semana autoricemos las actividades deportivas al aire libre, y los gimnasios tendrán que esperar hasta el lunes para ver cómo se sigue desarrollando la enfermedad acá en nuestra ciudad. Así que en principio ese es el informe que tenemos para dar, reiterarle, llevarle tranquilidad a la gente, y realmente nos estamos preocupando no solo por cómo enfrentamos al COVID, sino también cómo vamos saliendo adelante. En ese sentido quería darles una muy buena noticia que tenemos para San Pedro. Hace un par de horas he conversado telefónicamente con el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Techi, y él en este momento está en una videoconferencia con el presidente de la Nación, donde está haciendo anuncios de obra pública relacionada a las universidades argentinas que se van a comenzar inmediatamente a realizar esas obras, y él ha logrado, el rector, el Consejo Superior de nuestra Universidad de Jujuy, ha logrado que la obra pública más importante que se va a llevar a cabo en Jujuy es la construcción del nuevo edificio de
la Delegación San Pedro de la Universidad Nacional de Jujuy, que como ustedes saben, funciona en la calle Gorriti. El mes que viene se va a llamar a licitación, es una obra de 140 millones de pesos, así que realmente va a significar trabajo para los sanpedreños, una buena inyección de dinero para la realización de la obra mencionada, y es fruto del esfuerzo y la dedicación que han puesto las autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy y que han tenido eco favorable en el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Así que lo he felicitado, le dije que teníamos prevista esta conferencia de prensa, que íbamos a hacer el anuncio. Seguramente la semana próxima nos va a estar visitando el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, pero es una muy buena noticia para todos los jujeños, pero especialmente para los sanpedreños, porque va a ser una obra realmente muy, pero muy importante. Noten el monto, 140 millones de pesos, y reitero, es la planificación de las autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy la que ha permitido que tengamos este éxito, que lo vamos a aprovechar no solo la gente que vive en nuestra ciudad, sino toda la gente que quiere estudiar, que vive en las localidades vecinas o en los departamentos vecinos. También quiero informarles de que nosotros, en lo que es el manejo de nuestros recursos, hemos logrado ya pagar el primer contrato de leasing que teníamos, el de la moto niveladora Pauni. Hemos hecho uso de la opción de compra con el pago de la última cuota especial de 167 mil pesos, con lo cual esa máquina ya es propiedad de la Municipalidad de San Pedro. En la compra de los dos camiones Ibecos, que ustedes recordarán también, nos están faltando cuatro cuotas para finalizar con la compra, con el sistema de leasing de los dos camiones, y la pala cargadora nos están faltando pagar tres cuotas. Es decir, que estamos al día con cumplimiento de esas obligaciones, lo cual nos permite hoy anunciar que vamos a proceder a la compra por el sistema de leasing de un camión con caja mediana, que nos va a servir muchísimo para seguir ahorrando plata en el alquiler de vehículos y para ir acrecentando nuestro parque automotor. Como consecuencia también de que están finalizando los otros contratos de leasing, vamos a proceder a comprar también una mini pala, que es una herramienta fundamental que vamos a usar para las próximas obras que encare nuestra municipalidad con respecto a obras de asfaltado de distintas calles de nuestra ciudad, que como es nuestra costumbre ya la vamos a seguir haciendo con nuestro personal municipal. También quiero informarles que después de haber procedido a la realización del concurso que exigen las leyes, ha resultado favorecido una empresa de San Pedro que le estamos haciendo una compra de 2.800.000 pesos prácticamente de contado, que es la que nos va a proveer, ya está proveyendo en estos momentos, el material necesario para la construcción de los 71 puestos o locales comerciales que van sobre la avenida Irigoyen, paseo de la Irigoyen, como se lo conoce. Y de 11 puestos, donde en estos 11 puestos sí ha habido un pequeño aporte que están haciendo los beneficiarios de distintos locales comerciales que han hecho uso de esta opción que le hemos dado y nos están ayudando, nos van a ayudar a la construcción de los locales propios. Los 71 puestos, el costo corre por cuenta exclusiva de la municipalidad. Saben ustedes que hasta ahora no le estamos cobrando un solo centavo a los ex vendedores ambulantes que están en la Irigoyen, que están en la plaza, en
feria de la estación, como también a los que se encuentran distribuidos en toda la ciudad como modo de colaborar con sus alicaídas finanzas. En este sentido también tenemos previsto la compra de 400.000 pesos en material eléctrico para terminar los 11 locales comerciales de los que hablábamos. Así que es muy importante la inversión que hemos hecho para hacer realidad este sueño de que los ex vendedores ambulantes se transformen en comerciantes asentados en un lugar determinado y que tengan su local propio. También quiero comentarles de que hemos adquirido una impresora láser de última generación, casi 400.000 pesos el costo de la misma, para avanzar con todas las tareas que se hacen desde la municipalidad, y de esta manera se produce un ahorro muy importante en las finanzas de nuestro municipio. Y ayer también he recorrido la zona de barrio Sarmiento, donde en la calle Cabo Gutiérrez, desde que se creó el barrio, hay dos cuadras que no tienen cordón cuneta. Barrio Sarmiento seguramente debe tener 50 años mínimo de existencia. Entonces ahí hemos decidido, como obra complementaria de la gran obra de los puentes que estamos haciendo, vamos a hacer el cordón cuneta en esa calle, con la construcción de puentes peatonales y la construcción de un espacio verde que va a beneficiar tanto a los vecinos de Barrio Sarmiento como a los vecinos de la zona del Triángulo. Así que estas son parte de las obras que tenemos en desarrollo, y quedamos ahora para que cada uno haga preguntas específicas sobre los temas que ustedes quieran realizar. Vamos a pasar el micrófono. Bueno, buen día, intendente, buen día, Marcelo. Mi primera pregunta. Usted recién, doctor, manifestaba en materia de coronavirus, manifestaba que se habían hecho o se están haciendo 60 test, de los cuales aparentemente, si no escuché mal, 30 habría algún tipo de resultado. ¿Se puede saber el porcentaje de positivo y negativo de estos 30 que acaba de mencionar usted? Muy buenos días. Sí, se están haciendo aproximadamente 30 test por día. En el día de ayer recibimos el resultado de los primeros 30, de los cuales 3 fueron positivos, y los otros 27 restantes han sido negativos. En el día de hoy estamos esperando el resultado de otros 30 test, en el cual hay incluidos diferentes testeos que se han hecho a personas que tenían síntomas y que han sido contactos estrechos de otros positivos. Dentro de estos casos negativos tuvimos buenas noticias, como por ejemplo 2 contactos estrechos de un caso positivo que tuvimos acá en San Pedro que han dado negativo, así que eso por ahí nos da un poco de aliciente que si la gente se cuida y si tiene los cuidados de bioseguridad y usa el barbijo, no se contagia. Y eran 2 personas de un grupo estricto familiar conviviente de este señor, así que en el primer caso ¿estamos hablando? No, estamos hablando del caso del lunes, del doctor Lucero, del viernes, de una persona que trabajaba en finca Chalicán. Un personal trabajador del campo. Sí. Bueno. Buen día, doctor. Mi pregunta pasa por, usted recién hablaba de que el próximo fin de semana se estaría celebrando el Día del Amigo. Este fin de semana hubo muchas denuncias por reuniones en domicilios particulares, siguen habiendo casos positivos en la ciudad y en la provincia. ¿De qué manera se va a trabajar, seguramente conjuntamente con la policía de la ciudad de San Pedro y Jujuy, para tratar de bajar quizás la cantidad de reuniones y fiestas clandestinas que se encuentran en la ciudad,
Y seguramente eso se ve reflejado también en los controles de alcoholemia que se vienen realizando en la ciudad. No hay ningún operativo específico previsto, más allá de lo que se hace. Por eso acá se apela a la responsabilidad social. Y por eso el gobernador ha dicho anoche, no festejemos, no hablemos por teléfono, por WhatsApp, no mandemos por mensaje el día del amigo. El domingo pasado ha sido el día del padre. Y la idea era la misma. Pero al ir creciendo los casos en nuestra ciudad, para que no nos pase como Libertador, depende de nosotros, depende de que no hagamos en nuestras casas fiestas, de eso depende. Los controles es imposible, más con esta situación de dos casos de personal policial con COVID positivo, es obvio que parte del personal policial va a quedar, que depende de la regional 2, va a quedar en cuarentena. Es decir que vamos a tener menos personal policial en las calles. Con lo cual, reitero, depende de los sanpedreños. No es que depende de alguien de Buenos Aires, no es que depende del gobernador. Depende de cómo nos comportemos nosotros. A eso se apela. Yo digo ya exclusivamente, si nos tiene que interesar la salud, la gente se muere. Y tienen previsto, hemos hablado con el ministro de salud de la provincia, como está pasando en el país, como pasó en el mundo. ¿Cierto? Por lo menos una persona se va a seguir muriendo de COVID por día acá en la provincia de Jujuy. En Fraile Pintado hay 4 personas que han fallecido por COVID. Entonces, si eso no hace que tomemos conciencia del peligro, no que nos acecha, que está acá en nuestra ciudad, bueno, ¿qué será de nosotros? Digamos, eso es el tema. Así que se apela a la responsabilidad de la gente, a la responsabilidad de los sanpedreños. No hay que salir y no hay que hacer fiesta en la casa. Eso es, ya pasó el Día del Padre, entonces el objetivo sería no nos juntemos para el Día del Amigo. Ese es el objetivo. No hay que juntarse para el Día del Amigo. Cada uno aproveche la aplicación de Voy Ya. Cada uno pide y festeja en su casa, se manda fotos comiendo y brindando con los amigos. Eso sería la propuesta. Doctor Marcelo Castro, me parecería bueno hacer notar y remarcar, porque en las redes sociales, nosotros que andamos todo el día en la calle buscando información, Salta, Tucumán, tiene menos casos que la provincia de Jujuy, virtual, lo dije. Y vale remarcar lo que acaba de acotar usted. Testeos que se hicieron, que lo hizo el COE, que depende del municipio. Testeos que tuvimos la semana próxima pasada en el barrio Belgrano, con la gente de la policía. Ayer mismo, nuevo testeo de dependiente de la unidad regional 2, la policía de la provincia acá, de la ciudad de Santo Andrés Cucuy. Y por allí, hacer notar esto, que en esas provincias no se llevan a cabo estos compromisos que asumen los referentes para con toda la comunidad. Y hacer un tarea que acá en la provincia, San Pedro de Jujuy, sí lo hacen. Sí, eso que hace referencia a usted también lo ha referido el gobernador. A diferencia de muchas otras provincias, acá en Jujuy se está testeando a aquellas personas que son asintomáticas. Con lo cual, si hacemos la referencia a los casos positivos que tenemos en San Pedro, de los 10 que teníamos hasta ayer, solamente 3 eran sintomáticos, que han ido a un centinela y se han hecho el test por tener los síntomas del COVID. El resto todavía, en la mayoría de los casos, son asintomáticos, están aislados en sus domicilios, pero no tienen síntomas del COVID. Algo muy importante también que hay que resaltar es el caso de los árboles de contacto. Si bien el personal policial que dio positivo hoy, como ampliando un poco lo que dijo el señor intendente recién, tienen un árbol muy grande, ese árbol de contacto tiene que ser estudiado por epidemiología y definir cuáles de esos son contactos estrechos. Entonces, esos contactos estrechos van a ser aislados. Los que no sean relacionados como contactos estrechos van a poder desarrollar sus tareas normalmente, pero depende, por supuesto, de un trabajo técnico que va a ser epidemiología. Otra cosa muy importante, nosotros tenemos la línea 103, que es del COE municipal, en donde prestamos contención psicológica a todas aquellas personas que son o parientes de las personas con COVID positivo
o aquellas personas que tengan los síntomas y consideren que ello les está ocurriendo. Entonces, esta línea es gratuita y funciona todos los días, los días de semana, desde las 8 hasta las 12 del mediodía y desde las 3 de la tarde hasta las 19 horas y los sábados y domingos de 9 a 13. Estamos viendo incluso de ampliar el horario porque a raíz de que van surgiendo más casos positivos, las personas por ahí tienen miedo y consultan cuáles son los síntomas y nosotros de ahí lo derivamos a un personal de la salud y en el caso de las denuncias que decía recién el señor periodista por el tema de la fiesta o la juntada, lo derivamos a la policía para que ellos vayan y hagan el operativo correspondiente. Es muy importante esta línea porque incluso ayer hemos podido ayudar a muchas personas derivándolas a las diferentes áreas correspondientes que se sentían muy preocupadas. Y además también tiene un departamento de psicología del Hospital Patterson. Es decir, hoy tenemos muchos policías preocupados por la posible enfermedad que puedan tener. Ellos son los que pueden llamar al 103, asesorarse, tranquilizarse en muchos casos también porque hay síntomas que son muy parecidos y otros que no. Y fundamentalmente saber que si no han tenido contacto con un COVID positivo no se tienen que preocupar porque hay muchas personas que se engripan y bueno, el clima también a veces es propicio para eso. Otra cosa importante, con la Secretaría de Desarrollo Humano estamos trabajando en la contención de todos los adultos mayores porque ¿qué está pasando? En las casas de aquellas personas que son contacto estrecho siempre hay un viejito, una viejita, una persona adulta mayor que tenemos que resguardar. Si yo, supongamos que tenga COVID positivo, me tengo que ir a aislar ese domicilio, tengo que sacar a esas personas de ese domicilio y llevarlos a un domicilio donde ellos estén seguros, porque son un grupo de riesgo. Entonces la Secretaría de Desarrollo Humano, Giselle Bravo, está trabajando con su equipo, ya lo viene haciendo hace un mes prácticamente, en el relevamiento de cada una de esas personas adultas mayores en cada barrio de San Pedro. Pero además estamos trabajando en un espacio físico para aquellos adultos mayores que no tengan en dónde estar si tienen un familiar directo con COVID positivo. Así que ese trabajo se está haciendo y también estamos buscando la forma de dar mayor contención a las futuras familias de estas personas. Bien, doctor, ¿qué tal? Buen día. Era para preguntarle, bueno, ya ha pasado el sexto mes del año, ¿no? Si se va a presentar el Consejo Deliberante, el pedido de pase a la planta permanente de empleados municipales. Es obvio que no. Es decir, aquellos sindicatos que pretendan hoy hablar de la planta permanente para empleados coronalizados de la Municipalidad de San Pedro están fuera de la realidad. No existe ninguna posibilidad. He hablado con todos y cada uno de los sindicalistas. Sin embargo, hay gente que sigue insistiendo con que tenemos que hacer planta permanente porque estaba en el presupuesto. El presupuesto es eso. Un presupuesto, nadie suponía que íbamos a tener COVID. Es evidente que los sueldos de los estatales no alcanzan porque no hubo ningún aumento, pero es más que evidente que los estatales somos privilegiados porque todos los meses cobramos poco, más o menos, mucho cobramos. Hay muchísima gente en la Argentina que tiene serias dificultades para subsistir, así que hablar hoy de pase a planta permanente de los empleados de la Municipalidad de San Pedro es un acto de irresponsabilidad. Doctor Castro, para poner en claro, al día de hoy, en este momento, ¿cuántos casos de COVID-19 tenemos en San Pedro y diferenciarlo lo que son de San Pedro y con los que cuenta de la minera EXA? Bueno, en la ciudad de San Pedro, Jujuy, a la fecha tenemos 13 casos positivos. Si quieren los enumero para que hagamos memoria, no por nombre, por supuesto. El primero ha sido el personal policial que había tenido contacto allá en Abra Pampa. El segundo ha sido su ex esposa, que también dio positivo. Tercero tuvimos otro personal policial. Cuarto tuvimos un personal un personal de la salud, no era médico. Quinto tuvimos otro personal policial. Sexto, una persona del SAME. Séptimo, estuvimos con la persona esta de que trabajaba en finca Chalicán. Octavo, tuvimos el médico conocido acá en San Pedro también que dio positivo. Noveno y décimo, las dos personas de la mina Exar que están aislados allá y que no vinieron nunca a San Pedro, por eso no tuvieron contactos estrechos acá en la ciudad.
Las otras tres personas son las que dieron positivo en el día de hoy, con los cuales tendríamos 13 acá en nuestra ciudad. Buenos días. Señora Intendente, habló sobre la construcción de locales en la avenida Hipólito Yrigoyen. Disculpe si se me escapó algún dato. Quería saber el nombre de la empresa a la cual fue adjudicada justamente la obra. ¿En cuánto tiempo más o menos se estima que se llevará a cabo la obra? Y en cuanto a los beneficiarios, si son todos los que ahora, en este momento, están trabajando. Si no habrá luego una apertura para nuevos beneficiarios. O son únicamente los que están... De los cuales se presentaron dos. Y de esos dos, quien hizo la mejor oferta ha sido Corralón San Juancito. Los 71 personas son los beneficiarios que ya están trabajando. Es decir, que eso es un grupo cerrado ya. ¿Qué otra pregunta era? Si va a haber más apertura para más beneficiarios. Ah, no, el tiempo, la obra se hace con personal municipal. Estimamos que en 90, 100 días vamos a poder estar finalizando la misma, pero reitero, es todo personal de la Municipalidad de San Pedro. Intendente, en este contexto de obras que usted arrancó hablando de Rodolfo Tequi y de la universidad, ¿es en el mismo lugar se va a hacer la nueva universidad? ¿Esto tiene un tiempo determinado de obra? ¿Va a haber algún tipo de condicionamiento para que gente de San Pedro o del departamento pueda trabajar sin ser personal calificado, obviamente? ¿Cómo tiene pensado estructurarlo para beneficiar a ciudadanos sanpedreños? Sí, sin duda, y después de haber dialogado con el rector, y sus funcionarios también nos han visitado oportunamente, se va a priorizar que la mano de obra en general sea de San Pedro. Entiendo también que una obra de tamaño y envergadura seguramente será una empresa de índole nacional la que la va a ganar, pero ellos necesariamente, como va a pasar con la construcción de las escuelas, contratan, subcontratan a empresas del medio. Así que sería muy importante, nosotros vamos a tratar de trabajar para que las empresas de San Pedro tengan la posibilidad de trabajar en una obra tan importante como va a ser la Delegación San Pedro de la Universidad Nacional de Jujuy, que es un proyecto que tiene varios pisos. Estamos hablando de una obra muy importante y que se va a construir en la calle Gorriti, donde hoy está funcionando la Delegación San Pedro de la Universidad Nacional de Jujuy. Así que yo quiero agradecer públicamente al rector Tequi, que ha tenido la amabilidad de darnos, en medio de esta pandemia, una tan buena noticia para todos los sanpedreños. Muy bien. ¿No hay más preguntas? Digo otra cosa. Para una obra que teníamos, que estaba bastante atrasada, que era la obra de cloacas del presidente Perón. Ayer hemos estado conversando con el ingeniero Cure de Agua Potable y ayer se ha retomado la obra mencionada. Ahí vamos a conversar con los vecinos. La Municipalidad de San Pedro va a hacer una inversión de casi 400.000 pesos en compra de hierro para las bocas de registro, para que no queden los pozos esos que habitualmente quedan en las obras de cloaca. Pero ya ayer se ha retomado la obra de la construcción de las cloacas. Y vamos a ver que los vecinos se organicen para poder fabricar las tapas de hierro que van a nivel de la calle. Que en los cálculos que hacemos le tocaría a cada vecino propietario de un lote del barrio Presidente Perón 1.000 pesos. Eso sería el aporte que tienen que hacer los vecinos. La MUNI, 400.000 pesos. Y Agua Potable, que ya compró todos los cascos. El personal que trabaja ahí, ustedes deben recordar también
que tenemos una cuadrilla de más de 20 personas trabajando todos los días con agua potable, personal de la Municipalidad de San Pedro. Único caso en los municipios de la provincia de Jujuy donde tenemos asignada una cuadrilla especial a cargo, en este caso, de Brenda Santander, que es funcionaria de la Municipalidad de San Pedro, trabajando exclusivamente para agua potable Delegación de San Pedro. En ese sentido, estamos haciendo bacheo en la calle Puerto Argentino, que es una obra nueva que lamentablemente la han destrozado los vecinos con las obras clandestinas que hacen, pero estamos haciendo bacheo ahí. Y estamos haciendo bacheo también en barrio San Francisco, además del bacheo que, como ustedes saben, estamos haciendo en distintos lugares de la ciudad, como barrio 14 de Abril, la calle Pedro Goyena, la avenida 25 de Mayo, el canchón de la terminal. Es decir que la verdad estamos muy conformes con el ritmo que en plena crisis tiene nuestra municipalidad en cuanto a la obra pública. Estamos refaccionando el Palacio Municipal, todo lo que es la planta alta o primer piso del Palacio Municipal. Estamos refaccionando Desarrollo Humano, que el edificio está muy, pero muy deteriorado. Así que son obras que nos permitimos hacer con fondos propios, que también quiero destacar porque habla de lo correcto que somos en el manejo de las finanzas de la municipalidad, como es nuestra obligación. Bueno, muchas gracias a todos por haber concurrido. Muy bien, de esta manera entonces...